Hola, soy Eileen de la Cruz, tengo 27 años y escribo poesía. Al principio empecé a escribir como para expresar como disgustos y cosas más que nada emocional. Y después como que se me hizo un hábito el escribir. Y ahora escribo igual como para denunciar ciertas cosas, cosas que por ejemplo a mí me molestan o sobre la naturaleza, cosas que a mí me interesan. Se dio como con el tiempo, o sea, era como mi medio de liberación, además que de cierta forma podía escribirlo en cualquier lado, podía practicarlo en cualquier lado, no es como en un lugar concreto y como que siempre hay algo como de lo que se puede escribir, nunca como que faltan cosas por escribir. Mi temática más que nada es como sobre temas sociales. Por ejemplo, tengo poemas sobre la causa mapuche, sobre temas de denuncia, violencia contra la mujer, por ejemplo, cosas así. Y ahora últimamente he estado escribiendo mucho sobre la naturaleza, como temáticas que a mí me interesan bastante, que es la parte ecológica y esas cosas. Mi rutina para escribir es, por lo general, es escuchar música, estar como en un lugar así como... Me gustan mucho los lugares naturales. Soy como muy fan de los árboles, entonces como que lugares así con muchos árboles o por ejemplo, el sonido del mar o cosas así me gustan mucho y aprovecho como de escribir ahí en esos lugares. Mis influencias todavía no las tengo muy claras porque he pasado como de varios escritores, digamos. Pero me gusta mucho Benedetti, me gusta mucho Huidobro, leo bastantes otros autores, entonces como que yo siento de que de ahí he sacado como partecitas y he estado tratando de como asimilar un estilo propio. A mí no me gusta mucho escribir muy concretamente. Por lo general siempre escribo como con metáforas o con cosas así. Y lo que me parece como interesante eso es que como que puedes, como que te libera más, como que puedes expresar más cosas de las que podrías expresar, por ejemplo, en un cuento o en otro tipo de narrativa. Mi mayor logro. Yo creo que la gente, el contacto con la gente, esa como retroalimentación, porque a mí me gusta mucho aprender de las otras personas. Entonces uno aprende mucho tanto de los escritores, de otros escritores, como de la gente que te lee, como de otros mundos, cosas así. Es como todo un mundo como paralelo, por así decirlo. Sobre la literatura regional. Yo creo que acá hay muchos chicos, jóvenes y igual adultos que tienen buen material, digamos, de poesía y de narrativa y de un montón de otros estilos literarios. Encuentro de que les falta un poco más como de movimiento en la sociedad, pero sí hay hartos potenciales que son bastante buenos. Mi carrera no tiene como directa relación
con la poesía, pero como yo estudio psicología, se pueden extraer algunas cosas que, como teóricas o intelectuales de la psicología, se puede colocar dentro de la poesía y viceversa. O sea, igual se pueden hacer como comparaciones, interpretaciones y cosas por el estilo. Mi organización es súper complicada porque depende de igual de los periodos de prueba y cosas así. Pero por lo general siempre dejo como espacio los fines de semana o vacaciones o cuando no tengo muchas pruebas o muchas cosas que leer dentro de mi carrera, los dejo para escribir. Lo que me molesta un poco de la universidad es el tema de organización. Encuentro que como que no hay muchos espacios como donde tú puedas hacer lo que te guste o cosas así. Como que tampoco te apoya mucho en tema, por ejemplo en mi caso que escribo poesía, tampoco es como que la universidad te apoye o te fomente en temas de esa índole como más intelectuales y cosas así. Encuentro que eso hace falta, a pesar de que hay talleres literarios y cosas así, pero tampoco hay tiempo para ir. Entonces encuentro que por ahí como que fracasa un poco. Mi nombre es Aileen de la Cruz, estudio psicología en la Universidad de Magallanes.